Muy buenas, bienvenidos, canal Pirates Army, World of Warships, Stalingrad. Sí, Stalingrado, ruso, tier 10, premium, Clan Wars, crucero pesado, pesado, fijaos. Fijaos las ametralladoras antiaéreas, se está mirando un poquito las características por encima. La verdad es que no iba a subir ningún vídeo ya hasta el fin de semana, etcétera, etcétera, pero me llega un correo a las 12 de Wargaming diciendo que ya lo teníamos en el puerto. Digo, voy a ver si lo pruebo antes de comer. Tiene una pinta muy guapa. Fijaos qué cañonacos. Ametralladoras. Esos son secundarias. Antiaéreo. Tiene un antiaéreo de base muy bueno, ¿eh? 8,2 con Capitán Full. Y me parece que llegaría a los 105, 110 puntos. No mira el daño por segundo que hace. Está bonito, la verdad. Es un diseño parecido al Kronstadt, pero no es como el Kronstadt. Es como el Kronstadt y el Mosca. A ver qué tenemos por aquí. Mosca, Mosca. Va en división con Yamato. Mira, hay otro Stalingrad. Bueno, yo le he dicho a Ludaloy ya que si tiene humo, me ha dicho que sí. Así es que le he dicho que me pida el radar cuando lo necesite. Tiene radar ruso, 11 kilómetros con 7. Tiene hidroacústico. Si le queréis poner una cosa u otra. Le he puesto bandera velocidad y llega a casi 37 nudos de velocidad. Vamos a probar cómo pega. Recordad, solo AP. Veremos a ver cómo es la munición de AP. Ya tiene que pegar, ¿eh? Porque si no tiene explosivas, que es algo típico de rusos. Y fijaos, el ocultamiento es una bestia, ¿eh? No sé por qué te ventando, porque la chimenea no es tan alta, en fin. Pero tiene casi peor ocultamiento que un Corvus. Vamos a pegarle ahí, a ver. A ver, al Mosca. Bueno, pues Ciudadela al Mosca. ¿Pero por qué no me pide radar? Udaloy, pídeme. Échate humo. Bueno, mira, está ahí el Mosca cerca. Venga, por radar. A ver si podemos acabar con el. Con el Gehring, yo lo estoy marcando. Estoy diciendo que le tiren al Gehring. Recordad que solo tira AP, pero el AP hace mucho daño. No le he hecho nada. He debido dar en. En el ancla o en la torreta. Voy a tirar ahí. Bueno, pues la han hundido. Casi 37 nudos de barco, de verdad, qué bestia. Menos mal que no lleva turbo. A ver, voy a virar para colocarme. Pero bueno, tiene un ocultamiento que es una bestia también. Se le ve a kilómetros, a kilómetros. Me parece que son unos 14 kilómetros. Están preguntando por el Stalingrad, que aquí es el Stalingrad. Bueno, llama el Alsacia. Me parece que dice que no. Que no se preocupa o no se extraña de verlo. Y que ellos tienen uno en su equipo también. Ahí está. Vamos a ver qué tal aguanta. A ver. Vamos a tirar el mosque otra vez. Aunque ya está virando. Venga, 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 venga. Tengo la recarga. Si veis que recarga casi ya unos 15 segundos y medio. Porque llevo la adrenalina en el capitán. Pero vamos, no meterle explosivas a un barco cuya nacionalidad destaca por explosivas. Pues no sé. Vamos a pegar la mosca ahí. A ver. Está virando. Creo que está virando. No, no, no está virando. Nada de nada.
montaña. Hubiera podido ir bien ese tiro. Si le veo con todo. Pues Ciudadela, Ciudadela al Mosca otra vez. Un poquito angulado por la popa. Bueno, si es que somos rompepopas. A Kerry lo han dejado solo y lo han hundido. Y por eso se está quejando. A ver. Ahora lo podemos tirar. Vamos a probar a tirar la Yamato. Realmente estamos probando a ver si el Yamato llegara al final y me pudiera enfrentar a él. Pues nada, 3.000 le hemos hecho. Tiene un tiro cercano a los 20 kilómetros. Un rango de tiro cercano a los 20 kilómetros. Pero yo le he puesto recarga. Por eso los cañones también tardan un poquito. Y no me disgusta, la verdad, pero tardan un poquito más en girar. Vale, tenemos las dos capturas. Aunque bueno, esto se trata de probar el barco. Le hemos dado. Se rompe, le rebota casi 10.000, creo. Lo que pasa es que aquí si me apruebo a ellos, los de la derecha, los acorazados sobre todo. Mientras no se fijan en mí, perfecto, pero si se fijan en mí lo voy a pasar mal. Ahí, a ver. Nada, está virando. Tenía que haberle tirado antes. He hecho un movimiento de novato, la verdad. Cuando tengas tiro de lateral, tírale a alguien, no te esperes a tener todas las torretas. Nada, 2.000, no, 1.000, 1.000. A ver. No, allí no llego. Ahí tenían que haber girado las torretas antes. Puf, el Udaloy con 5.000 y el Yugumo con 14.000. A ver si suerte y le pega uno de los torpedos. Entonces sí que podríamos realmente ayudarle. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero dispárale, dispárale. Si tú eres un Udaloy. A ver ahí. Mira, mira, mira. Eso es, eso es. Vale, bien, hundido. Pues si ahora me tiraran estos, me podrían partir. Recordad que este barco no es un barco duro. Bueno, el Ludaloy dice gracias, aunque bueno, contra un Clipper con también de 500 de vida lo vamos a perder. No le hemos hecho nada. Y Ludaloy debería frenarse ahí. Pero bueno, lo está haciendo bien. Y por aquí está también el Yamato. Por aquí había Alsacia, Stalingrad, Mosca, Yamato, que se han pirado. No, la verdad es que no sé por qué se han ido. Porque no tenemos destructores. Y bueno, ahora viene el Lion y el Yamato, menos mal. Mira, fijaos nuestro Republic, nuestro Chapayet, ¿dónde están? Yo estoy diciendo que concentren el fuego de la Alsacia, que es el que nos puede pillar a todos de lateral. O sea, si nos tiramos, por ejemplo, hacia donde está en el Mosca o a donde está el Yamato de la Alsacia, nos puede pillar de lateral y somos ahora 4 aquí, 4-5. Tenemos dos barcos menos. O sea, realmente no vamos ganando. Y eso no le hace nada. 900 de daño, por Dios. Me voy a tener que frenar porque el Yamato está esperando a que salga. El Yamato va en división con el Mosca. Otros 900. Venga, frena, frena, frena. La verdad es que se mueve bien el barco, aunque tarda mucho en tirar. Está la línea que tiene. Ese es el otro Stalingrad. Me reparo porque me han pegado dos incendios. Si no, no me repararía. Y el Yamato, me están apuntando tres. El Yamato ahí, pero me salga por eso. Voy para atrás. No sé si ir para atrás o para adelante, la verdad, ahora mismo.
Ahí si tuviera explosivas. Pues para no ser duro, la verdad es que aguanta. Yo creo que rebota mucho. Vale, voy a empezar a ver un poquito. Voy a moverme para adelante. Pues es que nos van a quitar B. Y le estoy dando todo el lateral a los de Venam. Me tengo que frenar, tengo que ir para atrás. La batalla está en B. Y estos están jugando a sobrevivir. Frénate, frénate. Wow, uy, 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 que le voy a enseñar el morro al llamado. Venga, venga, atrás. Tenemos que irnos para atrás. Tenemos que ir a B. 6.000 no mete el Yamato, nada. Y las hacía tiro explosivas. Bien, 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 bien. A ver, me están viendo. Yo estoy marcando ahí al Yamato, al Zao, al Missouri, que la batalla está en B. Y me están viendo por avión, ya no. Ahora sí me están. Otra vez meto radar. Pues, ¿qué? ¿Y quién me detecta? Ahí está. Ese es el que me detecta. Y Alsacia, menos mal que no nos está tirando a pie. Bueno, pues una yegua con 42.000. Vamos para allá. La batalla no está con esto de aquí enfrente. Estas las capturas. Aquí ven, torpedos del Asasio. Son de profundidad. Yo no soy acorazado ni portaaviones. Vamos a ver, corté un acorazado a 6 kilómetros. Bueno, 6.000 no está mal. Y me parece que lo han rebotado con sus tiros. Este barco es blando, es más blando que el Kronstadt, recordadlo. Pero si es blando, pero le rebota todo, como el Conqueror, pues ya veis. Otros 5.000. Debería haberme esperado, pero bueno, tengo recarga a unos 14 segundos. Vamos a tirarle ahí, vamos a meterle una ciudadela. Vale, pues 9.000. Ah, pues no, el momento de ciudadela. Y estoy frenándome porque, claro, es que hay un Mosca, hay un Yamato. Pero el Yamato que hace parado, tío. Bueno, nada, mejor para nosotros. Y el Asasio que... Ah, vale, vale, se está pegando con un Republic. Pues ahí te voy a pegar. A ver si le puedo hacer daño. Vale, bien, bien. Pues y ahora por detrás. Vale, ese estacao. Le sacamos muchos puntos. Bueno, ahora un poco menos. Y bueno, pues prioritario llevarse por delante la Alsacia. Y si el Yamato sale por ahí, voy a enfrentarme al Yamato. A ver qué tal aguanta el barco. Vale, no me da tiempo a hacer mucho daño. A ver, ahí, hola. ¿Te acuerdas de mí que estaba aquí? Vale, pues sí. Pues el barco pega. Llevamos 107.000 en 14 minutos. Y quedan Yamato, Mosca y Stalingrad, que son los que se han ido. Así es que voy a ver si me da tiempo. 922 puntos, voy a ver si me da tiempo a tirarme a por ellos. Le voy a tirar al Stalingrad a ver qué tal aguanta de frente. Aunque si le tirara al Mosca probablemente podría hundirlo. Y luego al Yamato, para ver qué tal penetra el bicho este. Meto el radar para el Stalingrad y el Mosca. Vale, venga, vamos a poner el Stalingrad ahí. Fijaos el Mosca. El Mosca sí que podríamos darle y hacerle daño. 4.000 de frente, no está mal. Y ahora vamos a poner el Yamato, a ver. Sí, sí. Y el tío me da lateral en vez de morro. Bueno, me quedan 970 puntos. ¡Bum! Tres ciudadelas, 78.000, 80.000 de daño. No puede ser. Bueno, pues se acabó la batalla. Vamos a ver los reportes. Más de medio millón de créditos con 190.000 de daño. O sea, si le ponemos el camuflaje de Games Gold, tal, 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 puede llegar a un kilo, pero tampoco mucho más. Casi 14.000 de experiencia. De XP.
677, si lo hubiéramos puesto por camuflajes, etcétera, etcétera, podríamos habernos hecho unos 2000 o 2000 y pico de experiencia libre. Bueno, tengo casi 200.000 de daño, 6 ciudadelas, 76 impactos. Bueno, 19 secundarias, 4 hundidos. 2000, no llega a 300, 2200 de XP básica. Probablemente esperaría un poco más. Y bueno, pues ahí os dejo lo que es la captura de daño: 81.000 al Yamato, 27.000 al Iowa, 18.000 al Alsacia, al Yugo apenas le hemos hecho nada, al Mosca 40 y casi 5.000, Stalingrad 10.000, Asasio, Gerin, bla, 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 bla. Bueno, pues esta ha sido la primera batalla con el Stalingrad para probarlo. La verdad es que no entré en la sala de entrenamiento para ver si pegaba más de una forma u otra. Y casi 37 nudos. Parece que le rebotan mucho. En fin, esto no es lo que parecía. Yo me esperaba un barco un poquito peor. Ya lo iremos viendo. Y bueno, la verdad es que después de tres directos en 6 días no voy a hacer un directo más. Acabo de recibir Elena, Dallas, Kronstadt, Boys. En fin, la verdad es que se merecería un directo, pero bueno, llevamos ya mucho y todavía no empieza la rank. Hay que empezar la rank. Y pues nada, este es el Stalingrad y espero que os haya gustado. Hasta pronto.